¡Que hablamos qué hace! Habla boquete, ya, tú soltame a mí, tú eres un abuso, tú estás haciendo conmigo, que hable boquete. ¿Qué es lo que tú quieres, Piti? Dime. Que me suelte de aquí, ya, oh. Tú sabes bien que yo no sé nada, yo ya te voy a ganar del quiso a saco, tú lo vas a ganarte también, te importa preso. Tú tienes que estar preso ahí, porque ese tipo que hizo ese atraco, se le veía que era un tipo sospechoso, y usted estaba vendiendo cuadros ahí, usted pudo haber informado que ese tipo era sospechoso. Yo no estaba para estar viendo sospechoso a nadie, yo todo, la gente que vea lo que yo veo un cliente. Yo no sé, el que está para ver sospechoso de tu que a ti pagan por eso, a mí no. Además, tú me cara a mí de calidades. Yo no te estoy fijando a nadie de que si alguien va a hacer atraco o alguien va a hacer lo que sea. A mí me importa eso. Quiere decir que tú puedes vivir aquí en este país. Y te importa que hayan atracadores y todo lo que sea. Entonces usted que se está beneficiando del respaldo que le dan las autoridades, la ciudadanía, usted no puede denunciar una situación anormal que usted ve en la ciudad. Yo no estoy para denunciar ninguna situación normal. Yo dejo eso a un chilón que denuncie. Yo no estaba para esa aquí, no. Yo estaba a vender cuatro. No tenemos más nada que hablar y méteme para allá atrás, que tengo que trabajar y no quiero... ¿Cómo que? Tú tienes presa ya el atracador, ya. Tú sabes a mí, ya no... El atracador está preso ahí, pero usted tiene que estar ahí porque si usted estaba en ese lugar y vio que ese tipo era sospechoso, tenía que dar parte a las autoridades. No, yo no estaba para eso, yo no estaba para eso, no, yo no. Entonces yo estaba preso aquí, te vas, es un abuso tuyo, nada más que hablamos que... Dame llamar al comandante, al coronel, para hablar un asunto con él. ¡Aló! ¡Aló! No contesta, parece que está malo el teléfono ese. Te dije ya que te quedaste preso. ¡Ah, del coronel! Sí, es el coronel Morillo, ¿verdad? Coronel Morillo. Dígame, ¿qué es lo que está pasando por aquí? Mira, que yo estoy preso aquí, yo no he hecho nada, coronel. El cabrón que te meten aquí con un asunto atracador, pero está que no está preso. Un momentico, explícame eso, cabrón de Moquete, de que este hombre está preso sin hacer nada. Respetuosamente, mi comandante. Este individuo estaba presente en el lugar donde hubo un atraco, un tipo que le llevó una cartera a una mujer. Afortunadamente yo estaba cerca por ahí, actué y tengo al tipo preso ahí. ¿Pero él hizo el robo? No, estaba por ahí cerca, entonces vio que el tipo era sospechoso y no hizo nada, se quedó. Sí, sí, pero ese tipo hay que soltarlo. Caballero, venga, salga, por favor. Porque si él no ha hecho nada, yo creo que no hay por qué tenerlo preso ahí. Si ya te agarró al ladrón. Que déjenme fea. Pero yo le voy a decir una cosa a usted. Él me está informando que usted estaba ahí en el lugar del hecho, ¿verdad? Yo estaba vendiendo un cuadro. ¿Y usted vio al sospechoso? No, yo vi un hombre, yo no vi ningún sospechoso. Sí, sí, pero si usted ve a alguien por ahí medio sospechoso, el deber suyo es informarlo aquí a las autoridades. Porque todo ciudadano que vea algo irregular en la ciudad debe informarlo aquí a la jefatura. Cualquier cosa irregular yo veo. Exactamente. Todo ciudadano está en el deber de hacer eso. Así que ya usted sabe. De hoy en adelante, cualquier cosa irregular que usted vea, usted debe de informarlo aquí. ¿El informante? Sí, 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 todo irregular. Yo quería hacer una pregunta, ¿sí, coronel? Sí, dígame. Se suponía, ¿no, verdad, que los policías tienen que usar corbata, verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué cabremos que no usa corbata? Eso es irregular, ¿verdad? Comandante. Sí, explíqueme eso, hágame el favor. ¡Explíqueles! Sí. Resulta, mi comandante, que yo me estaba comiendo... ¡Está chiquito ahora! ¡Está chiquito! Resulta que me estaba comiendo un mondongo. Se me ensució la corbata. Se la dejé a la doña que me la está lavando. Esta tarde me la trae planchadita. Sí, sí, pero el deber suyo era tener la corbata. A mí no me importa que estuviera comiendo mondongo o lo que fuera. Está bien, comandante. Yo prometo que... Otra cosa, comandante. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando un policía está hablando a un superior de él... Sí. No tiene para darle atención y no está con cuadro. Ah, sí, 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 sí. Que sea la última vez que usted delante de mí está y que cuadre y eso. Usted me deja eso a mí, o yo. Usted debe estar en atención. Eso está bien. Así yo que, cualquier irregularidad yo tengo. Cualquier cosa irregular que usted ve, usted me lo informa a mí. Así que usted puede irse ya. Está bien. Ok, cabrón, que de nuevo. Ok, vete.
Ok. Entonces, cabrón de moquete, yo voy a llegar a la comandancia a hacer una diligencia. ¿Cómo no? Así que ya usted sabe. A sus órdenes, comandante. Y pórtese bien para que no tenga problema conmigo. ¿Oyó? Sí, señor. Ay, Piti, trata de no caer por aquí otra vez. Saludos. Ah, dígame, señora, ¿qué podemos servir? Bueno, yo quiero venir a... Yo he venido aquí a poner una querella. Dígame, señora. Porque mi casa no va agua. Señora, usted está en la policía, tiene que ir a la casa. Eso no es aquí, ¿verdad? Bueno, está bien, no es aquí. Pero entonces también tampoco va a la basura, señor. Vaya al ayuntamiento, que esto, eso no es aquí. ¿Usted quiere que yo vaya a buscar preso al síndico? No, yo no le he dicho tanto. Entonces, acá, ve al ayuntamiento. Vaya al ayuntamiento y a la casa, que esto no es aquí. Está bien. Ok, está bien. Señor. Púseme. Oh, pero virgen de alta gracia. Hermano, vámonos de aquí, ven. ¿Qué va a hacer? ¿Tú sabes qué es? Ay, qué... Sí, no tienes que decirme nada, ven, fuiste tú. No, fuiste tú. Fuiste tú. Ella quiere. Yo pongo querella. No fue este, fue este. No, yo pongo querella. ¿Hay una querella? Sí. Vamos a ver de qué se trata. Oh, yo quería poner querella, que ella me sabe a mí en la boca, nada más así. Me dio un beso, me agarró, me dio un beso, me dio. Piti, tú no estás como medio oscuro, medio raro. No, yo estaba clara. ¿Y cómo puede un hombre venir a poner una querella que una mujer bonita lo besa? Ajá, entonces yo me la puse por el ayuntamiento, que cualquiera le da un beso venía a agarrar, Piti. No. Ella me agarra nada más y me dice que, ay, pipap, no. Escúcheme, señorita, ¿por qué usted besó al caballero? ¿Y usted sabe lo que hace en la calle? Espera un momento, usted se espera un momento. Mire, señora gente, lo que pasa es que fue un impulso involuntario, fue sin querer porque yo no lo conozco. Mire, lo que sucede es que yo estoy en tratamiento psiquiátrico. ¡Se ve que loca! Y entonces, cuando yo oigo silbar alguna melodía romántica, no sé, se me mete una cosa y cualquier hombre que tengo enfrente de mí lo que quiere es besar. Un momento. Eso me pasa, como que me mete esa cosa. ¿Sí? ¿Eso se le pasa? ¿En qué momento se le llega no, eso? Cuando oigo un silbido, alguien silbando alguna melodía romántica. No sé, se me mete una cosa y Dios. ¿Qué melodía es esa? Silbando bobinera. ¿Qué melodía es esa? No, usted? Cualquiera que sea cualquiera. Melodiosa, romántica. No sé, me pasa okay, eso. Ok, ¿se puede ir? Ahí se parece un chuflán. Señorita, usted no se me vaya. Usted tiene que darle detenido un momento. Tú te puedes ir también. Yo quiero hablar primero con el coronel. No, tú te vas. El coronel no está aquí, vete. Pero yo tengo que decir una irregularidad, coronel, decirle algo. Te estoy diciendo que ya no tiene nada que hacer aquí que te puedes ir. No, pero yo estoy diciendo a ti que yo quiero hablar con coronel. Yo te voy a esperar al coronel. Viste, tengo que investigar a la señora. Bueno, pero tú investiga, pero yo hablo con coronel. Yo voy a esperar al coronel aquí. ¿Tú quieres esperar al coronel? Ok, ven, espéralo aquí adentro. No, espérate un momento. Ya yo me voy, veo al coronel después. Tú lo ves después. No, que no explique nada, mejor que tranquila, venga.